Hola, buenas tardes a todos. Gracias por unirse de manera puntual a esta, la primera charla del programa de formación online de Clinical Key para gestores de información. El día de hoy vamos a cubrir el tema de las novedades para la práctica clínica con Clinical Key. Gracias también a todos los que contestaron la encuesta en lo que esperábamos a iniciar la sesión. Les voy a compartir en breve los resultados. Y bueno, es interesante que la mayoría de ustedes prefieren que se les siga contactando por correo electrónico. Entonces, creo que continuaremos con esa comunicación. Me presento con ustedes. Si no me conocen, yo soy Merit Gómez. Soy la gerente de desarrollo de cuentas en el Sevier. Actualmente estoy cubriendo la posición del norte y del sur de Latinoamérica. Estoy basada en la Ciudad de México y de formación soy médico internista. Entonces, he tenido la oportunidad de utilizar Clinical Key en todos los momentos de mi formación, desde que era estudiante, luego como residente y ya finalmente también como adscrita. Entonces, el día de hoy mi principal objetivo es mostrarles más allá, a Clinical Key más allá de los libros y de las revistas, sino que llevarlos a todo este otro lado clínico que a veces cuando nosotros estamos en un rol de gestión, puede ser un poco complicado de entender exactamente la importancia de este tipo de materiales de referencia. Entonces, mi intención es eso, enseñarles por qué es importante contar con esos recursos, enseñarles cuáles son con los que contamos en Clinical Key y que vean un ejemplo de cómo los podemos potencialmente usar ya en un escenario clínico. Ok, entonces vamos a partir ya del temario. Déjenme cierro la encuesta. Entonces, el día de hoy quiero que aprendan sobre un concepto que es muy popular entre el lenguaje médico, que es el punto de cuidado. Entonces, vamos a hablarles exactamente qué es el punto de cuidado, por qué es importante tener disponible material de referencia cuando está el clínico en el punto de cuidado. Luego vamos a hablar sobre las modificaciones que se han hecho en Clinical Key para apoyar esta función, tanto de interfase como de contenido, y vamos a finalizar la sesión con un escenario clínico donde utilizamos estas nuevas modificaciones para resolver un caso clínico. Muy bien, entonces el primer punto que vamos a tocar el día de hoy es exactamente qué es el punto de cuidado. Y bueno, este también lo van a escuchar probablemente con varios sinónimos, también se le puede llamar punto de atención. Muchas veces usamos el anglicismo en inglés, que es el de point of care o la abreviación de POC, o la traducción literal que se utilizó por muchos años, que es al pie de la cama del paciente. Este es un término que ustedes van a encontrar en la literatura para referirse a muchos tipos diferentes de cosas. Por ejemplo, lo utilizan para decir pruebas diagnósticas en el punto de cuidado, los protocolos en las áreas del punto de cuidado, cuáles son los diagnósticos que se pueden hacer en el punto de cuidado, los equipos o intervenciones. Exactamente qué es a lo que se refiere el punto de cuidado. Bueno, el punto de cuidado, según este Journal de American Board of Family Medicine, se define como un momento en el tiempo en el que está sucediendo precisamente lo que vemos en la foto, ya que hay un personal de salud que está brindando atención a un paciente. Y esto puede suceder en cualquier entorno deliberado. Entonces, mientras haya esta conexión y haya estos dos elementos, que es el personal de salud y el paciente, es a lo que llamamos point of care. Entonces, cuando decimos que son pruebas diagnósticas que se llevan a cabo en el point of care, son probablemente estas pruebas que toman poco tiempo y que podemos tener los resultados en pocos minutos. Cuando hablamos de diagnósticos, son aquellos diagnósticos que nosotros tenemos que seguir algunos pasos o alguna metodología y que a través de esos podemos llegar también a un diagnóstico en ese momento. Entonces, lo utilizamos también para referirnos a diferentes lugares, porque por ejemplo el point of care puede ser la consulta, pero también puede ser urgencias, puede ser el pase de visita y no necesariamente tiene que estar el paciente de frente. El laboratorio también puede considerarse un punto de point of care. Entonces, lo importante es que haya esta interacción entre el personal de salud, sea cual sea la rama, y el paciente para denominarlo point of care. Y ahora, exactamente, ¿cuál es el rol que tiene el personal adentro del point of care? Entonces, ahora vamos a adentrarnos un poquito más exactamente en lo que hace el médico en el point of care. Y según esta misma revista,
El médico tiene dos objetivos principales cuando se encuentra en el ámbito clínico. Uno de ellos es recopilar e integrar la información. Y esto se refiere a información que nos está dando el paciente, pero también que vamos a poder recopilar de fuentes externas. ¿Y cómo va a hacer el médico eso exactamente? Lo hace a través de diferentes actividades y de diferentes herramientas. En primer lugar, y no me dejarán mentir si hay algún médico ahorita conectado, está la historia clínica. Entonces, a través de una serie de preguntas que ya están estandarizadas, nosotros vamos viendo cuál es el escenario del paciente, vamos viendo cuáles son los signos, los síntomas, la evolución, cuáles son el historial, y esto se hace simplemente por la interacción en forma de plática o de pregunta y respuesta. La historia clínica también está aunada a una segunda parte que es física, que es la exploración. Entonces, aquí es donde ya empezamos a meter manos a los pacientes y hacemos las diferentes maniobras y los diferentes protocolos para poder evaluar cada uno de los órganos. Adicional, también vamos a pedir ayuda no solamente a lo que estamos viendo frente del paciente, sino que también pedimos los resultados de las pruebas de laboratorio y los resultados de los laboratorios de la clínica, también de radiología, de todos estos estudios de gabinete que son auxiliares para que yo pueda hacer el diagnóstico. Pero no solamente se queda ahí la integración y la recopilación de la información, ya que muchas de las veces también necesitamos apoyarnos en la literatura para poder llegar a una integración de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas de las veces, por ejemplo, necesitamos clasificar la gravedad del paciente o necesitamos saber exactamente cuál es el valor para considerar si esto es positivo o negativo. Es normal que mientras nosotros estamos siguiendo nuestro flujo de trabajo con el paciente, surjan dudas. ¿Por qué? Porque nadie sabe todo y nadie se acuerda de todo. Entonces, para poder comprobar, hacemos estas pequeñas consultas. Estas consultas tienen una característica muy importante, son diferentes a las que yo hago cuando estoy en mi casa sentada haciendo una clase, porque aquí lo que tengo es prisa y lo que necesito es encontrar una respuesta rápida para dar una solución. Entonces, tienen estas características, son preguntas cortas, son muy puntuales, son sobre un tema y que yo necesito responder de manera rápida. Esta toda información, toda la integramos en un solo lugar, que es el expediente electrónico. Y ese momento en que nos sentamos y empezamos a escribir la nota de ingreso o la nota de evolución, es donde verdaderamente hacemos el análisis. Y a veces también sirve como un periodo para que yo recopile o revise también la literatura sobre el tema o sobre la patología que estoy abordando. Entonces, son esos pequeños momentos en los que se va integrando la revisión de la literatura. Ahora, también tenemos un segundo propósito. Ya una vez que recopilamos y que integramos la información para dar un diagnóstico, también tenemos que desarrollar e implementar un plan de acción. Este usualmente está todo concluido dentro de las indicaciones médicas, porque aquí se vienen las acciones que se van a hacer, los estudios que se van a tomar y los medicamentos que se van a iniciar. Entonces, en esto consiste en general el flujo de trabajo del médico en el point of care. Ahora, ¿por qué es importante que el médico o el personal de salud en general cuente con material de referencia en el point of care o en el punto de cuidado? Bueno, hasta el momento no hay un estudio como tal que pruebe que tener acceso a los materiales de referencia tiene algún impacto en el desenlace de los pacientes, desafortunadamente. No obstante, tenemos evidencias o tenemos algunas pistas que nos hacen pensar que están aunados o que están relacionados. ¿Por qué? Porque al nosotros poder tener acceso a los materiales de referencia, podemos brindar un cuidado más estandarizado y podemos brindar un cuidado también que está basado en evidencia, no un cuidado de lo que yo me acuerdo de hace 10 años, sino algo que estoy checando en este momento. ¿Y por qué les digo que esto se está apoyando no necesariamente de un estudio que lo pruebe, sino de estas diferentes datos? Bueno, una de las cosas más importantes es que nunca ha habido tanta información médica como la hay hasta ahora. Y para que te den una idea de la cifra, el conocimiento médico se calcula que se duplica cada 73 días. Y este cálculo se hizo en el 2018. Entonces, probablemente ahorita con la pandemia el número se haya reducido. Pero nada más para que se den una idea, 73 días y ya existe el doble de la información. También una cosa importante es que la curva del olvido es una realidad
Y también hay diferentes estudios muy interesantes que nos prueban cómo olvidan los médicos. Por ejemplo, este primero de Bell y colaboradores, ellos hicieron un estudio en un grupo de residentes de medicina familiar y de medicina interna y los pusieron a hacer un curso online. Les hicieron un examen antes del curso, los hicieron un examen después del curso inmediatamente y les hicieron uno de seguimiento hasta 55 días después, esto de manera aleatoria. ¿Y qué fue lo que encontraron? Usualmente el primer examen después de haber tomado el curso era el de mejor calificación. Sin embargo, para el día 55 ya no había ningún incremento o ninguna mejoría en comparación al examen antes del curso, lo cual quiere decir que la curva de olvido fue completa prácticamente. Entonces, lo que ellos sugieren es que no solamente se debe dar un curso, sino que se tiene que estar reforzando eso que se explicó en el transcurso del tiempo, porque en 55 días ya no se van a acordar de nada. Hay un estudio un poquito más largo en donde midieron el desempeño de los internistas en este examen de certificación en Estados Unidos. Y ellos vieron que los resultados tenían una correlación negativa con el tiempo que pasaba después de que el médico se certificaba. O sea, un médico que tenía 5 años de certificado sacaba usualmente mejor calificación que ese que ya tenía 15 años de certificado. Esto todo son pistas que nos hacen pensar que las cosas se van olvidando y sobre todo si no las estamos revisando constantemente. Otra cosa que parece afectar también el desempeño de los médicos es la edad. Y hay un estudio también muy interesante, observacional, que hicieron en Estados Unidos, en un hospital donde vieron que en los pacientes de mayor de 65 años había una correlación entre la edad del médico y la tasa de mortalidad. Vieron que, por ejemplo, los que tenían aproximadamente 40 años tenían una tasa de mortalidad a 30 días de 10.4 y los de 50 de 12 y los de 60 de 15, para que se den una idea. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? La edad no necesariamente vieron que estaba relacionada con la mortalidad en los pacientes, en los doctores que no estaban viendo un gran volumen de pacientes, lo cual quiere decir que probablemente no estaban refrescando la información. Pero son datos muy interesantes que nos hacen pensar que por eso, si bien no tenemos una evidencia o un papelito que nos diga esto es lo que va a mejorar los desenlaces del paciente, que sí nos sugieren que es importante precisamente para mantener un estándar en el cuidado. Ahora, ya en la práctica clínica o en el día a día, ¿cuáles son las preguntas que le suelen surgir al médico? Bueno, antes de que pasemos a eso, también importante, porque muchos de ustedes vienen de universidades o de bibliotecas de instituciones. También recuerden que si bien a veces esto parece muy lejano, porque el clínico no es alguien que esté usualmente en la universidad, todos los estudiantes con los que ustedes están en contacto en el área de salud eventualmente se van a convertir en clínicos. Y el tiempo que van a pasar en el ámbito clínico va a ser mayor conforme van pasando los años. Entonces, el estudiante de medicina empieza a hacer sus rotaciones, usualmente aquí en México, en las clínicas, a partir como del cuarto o quinto semestre, va un ratito, empieza a ver de qué se trata, empieza a estar en las consultas, puede que no entiende mucho, no, todavía está nada más un observador, pero se empieza a empapar. ¿Y qué es lo que pasa cuando el estudiante pasa al internado? Bueno, aquí hay un cambio radical en el tiempo en el que va a pasar en el point of care. ¿Por qué? Porque ahora es la mayor parte de sus actividades ya son adentro del hospital. Ahora, si bien tiene clases, la mayor parte también ya involucran hacer procedimientos y está ya en contacto con el paciente de manera más directa. Cuando uno es residente, ya prácticamente vive ahí en el hospital o en donde sea que estén haciendo la residencia. Entonces, el involucro también es casi de la mayor parte de nuestro tiempo. Hasta que llegamos al personal que ya es graduado, donde esto va a depender mucho del perfil del graduado, pero los que somos clínicos usualmente dedicamos la mayor parte a la clínica. Y como van viendo, el tiempo que tenemos para estudiar se va reduciendo también. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que pasa con el personal graduado? Se va a enfocar en actualizarse sobre el área que ellos tengan de especialidad. Y por eso es importante también que tengamos acceso a estos materiales que son sintetizados para que también en esas especialidades, sobre todo que tienen que cubrir muchas áreas como medicina interna, tengan acceso a un poco de todo.
Ahora, ¿cuáles son las preguntas que puede hacer en el día a día un médico en el point of care? Bueno, aquí les doy algunos ejemplos de consultas que probablemente hacemos no una, no dos, sino cuatro o cinco veces en un solo día. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en el área ya sea o de consulta o de urgencias o en el piso de medicina interna, una de las cosas que más nos surgen como duda son las dosis o las posologías de los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay cada vez más, y hay cada vez más presentaciones, y hay cada vez más laboratorios que producen. Entonces, a veces es muy complicado acordarse de memoria todas las dosis para todas las patologías. Entonces, es importante que tengamos esa información siempre a la mano. ¿Por qué? Porque si la recetamos mal, las consecuencias también pueden ser muy graves. Ahora, también en muchos lugares tienen este concepto de los hospitales escuela o de los lugares que reciben a los estudiantes que están en formación. Y no me dejarán mentir, uno cuando va creciendo en su formación médica, no solamente tiene que aprender, sino que también tiene que enseñar. Entonces, muchos de estos pequeños momentos que tenemos en la clínica, cuando tenemos al paciente enfrente o entre pacientes, nos sirven para tener esta interacción con nuestros alumnos y enseñarles o verificar en la literatura que lo que yo le estoy diciendo sea verdadero. Otra cosa también importante es que tenemos que hacer constantemente interpretaciones de estudios auxiliares. A esto me refiero a laboratorios, a patología, a radiología. Y si bien hay especialistas en cada una de estas ramas, la mayor parte de los médicos tenemos que saber un poco de cada una sin ser expertos. Entonces, a veces necesitamos también revisar cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en cierta patología y en cierto estudio. Otra cosa que probablemente debamos hacer más es las explicaciones al paciente. ¿Por qué? Porque es una de nuestras responsabilidades como personal de salud educar a la población en estos temas. Pero también, ¿qué es lo que pasa? No siempre tenemos mucho tiempo para dar explicaciones muy largas. A veces el paciente está muy asustado o está muy estresado. Entonces, esto también es una parte que se podría reforzar con los materiales de referencia. Y como les mencionaba, una probablemente, yo creo que la segunda más popular después de revisar posologías son las calculadoras. ¿Y por qué? Porque en medicina usamos muchos diferentes tipos de métodos para clasificar a los pacientes. Entonces, cada patología puede tener dos o tres escalas que tenemos que aplicar o dos o tres estadificaciones y es difícil acordarse absolutamente todas las fórmulas o todas las clasificaciones. Entonces, las calculadoras son esta solución que lo que nos permiten es meterlos, ingresar los datos del paciente y ellos ya nada más me dan el resultado de lo que necesito saber. Y finalmente, estas probablemente sean más, esta sobre todo es más para el área de las personas que todavía están en formación, cuando estamos empezando a hacer procedimientos clínicos. Sobre todo la primera vez, es importante que revisamos y tengamos bien puntual los pasos de lo que vamos a hacer. Entonces, a veces podemos hacer este recordatorio de paso uno, bueno, voy a limpiar el área, paso dos, voy a destapar el catéter. Es bueno también hacerlo en el ámbito clínico antes de hacerlo en el paciente. Y finalmente, también revisar los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque hay patologías que pueden tener hasta 8 o 9 diferentes diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, dolor torácico pueden ser en serio como 8 o 9. Entonces, es normal que no nos acordemos de absolutamente todo en ese momento y que podamos reforzar a través de ver la lista de los diagnósticos diferenciales si tengo que pedir algún estudio adicional o si algo se me está pasando. Entonces, estas son algunas de las consultas más frecuentes que realizamos. Ahora, exactamente qué es lo que pasa con Clinical Key y cómo es que nos puede apoyar. Antes de que lleguemos a Clinical Key como tal, y ya sabiendo un poco más de qué es lo que pasa en el ámbito clínico y cuáles son el tipo de consultas, quiero que ustedes me digan cuáles son las características que tiene que tener el material de referencia para poderlo utilizar en el ámbito clínico o en el point of care. Entonces, les voy a lanzar una segunda encuesta y les voy a dar un minuto para que me ayuden a contestar. Esperen un segundo. Y listo, empieza el minuto. Pueden seleccionar varias opciones, no solamente una.
Muy bien, les quedan 5 segundos para terminar de mandar sus respuestas. Y terminamos el poll. Ok, interesante. Aquí yo les puse algunas respuestas que no coincidían con las características que les mencioné al inicio que deben tener los materiales de referencia, pero hay algunas que sí podríamos debatir. Largos y profundos. Bueno, usualmente cuando andamos con prisa, depende también de la consulta, pero usualmente queremos que los materiales sean cortos, cortos y resumidos. Entonces, características como breve, relevante, claro, esas definitivamente son cosas que estamos buscando como clínicos en el point of care, en los materiales de referencia. Basado en evidencia, es una de las cosas que más ha tomado relevancia en los últimos años. No simplemente queremos revisar el libro o el vademécum de hace 20 años, queremos tener la evidencia más reciente, precisamente por lo que acabamos de decir. La información crece y se multiplica casi cada día. Entonces, necesitamos mantener el cuidado también lo más actualizado. Variado, y esta podría ser debatible. ¿Por qué? Porque aún en el material de referencia para el point of care, es bueno tener opciones, sin embargo, no quiero tener la misma cantidad de opciones que cuando, por ejemplo, estoy haciendo una investigación, porque si bien quiero tener 2, 3 opciones donde pueda comparar, no quiero tener 20.000 resultados. Entonces, yo creo que tener una cierto grado de variedad es bueno, pero con tener unos 2, 3 localizados donde yo puedo contestar preguntas, para mí es suficiente. Perfecto, pues muchísimas gracias por contestar el poll. Ahora sí vamos a ir a Clinical Key y les voy a mostrar algunas de las actualizaciones que se han llevado a cabo precisamente para apoyar en este fin en el ámbito clínico. Voy a dejarles de compartir un momento y les voy a volver a compartir la pantalla porque creo que solo estaban viendo la presentación. Ok, perfecto. Entonces, a partir de agosto del año pasado, hay una iniciativa en el SEBIER que está dirigida a que modifiquemos y actualicemos Clinical Key. Y la intención de esta es que a través de las modificaciones en la interfase y el contenido, esta sea una solución que sea más amigable para utilizarla en el ámbito clínico, cuando estoy a las prisas, cuando necesito la respuesta para ayer. Entonces, ahorita lo que les voy a demostrar es cuáles son precisamente esas modificaciones que se han llevado a cabo. Y es importante también comentarles que todavía estamos en esa fase de modificación y de actualización de la plataforma. En realidad, se planea que esta culmine a mediados de este año. Entonces, es normal que todavía haya modificaciones y que todavía estén cosas que no estén todavía al 100%, todavía hay cambios que están programados para los siguientes meses. Entonces, es nada más para que estén al tanto de que la plataforma se está constantemente modificando por esta situación. Y bueno, una de las cosas importantes ahora en cuanto a la interfase es que si bien siempre habíamos manejado la opción de navegar la plataforma de 2 maneras, o sea, a través de la búsqueda por término o a través de consultar algún tipo de recurso, ahora tenemos algunas mejoras. En el motor de búsqueda, por ejemplo, siempre habíamos manejado las autosugerencias. Entonces, si yo escribo un término, ustedes siempre recibían estas autosugerencias. Usualmente eran 1 o 2. Ahora, las autosugerencias ya son en mayor cantidad y están mucho más dirigidas a cumplir el flujo que tiene el pensamiento del clínico. Entonces, sí uso la palabra osteoporosis, pero usualmente no voy a abordar todo el tema cuando estoy en las prisas, sino que voy a abordar un área, en las complicaciones o el diagnóstico o los medicamentos. Entonces, precisamente ahora las autosugerencias reflejan eso. Otra cosa importante es que la página principal, como vieran, cambió un poco de aspecto porque antes teníamos en una sola línea todos los recursos y el usuario le daba clic al nombre y ya iba de manera dirigida a ese recurso. Ahora están divididos en 2 secciones. Primero van a aparecer los contenidos relacionados al point of care o al contenido clínico. Y entonces, ¿cuáles son exactamente esos que nosotros consideramos que le pueden ser útiles al clínico? En específico, los resúmenes clínicos, que son los clinical overviews y las guías Fisterra,
los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica, las fichas de medicamento y hace unos cuantos meses en realidad es que se aumentaron estas dos secciones que son las calculadoras, las clases de medicamentos, más a continuación vamos a ver un poquito más de cada una, las guías clínicas y las fichas de educación del paciente. Ahora, recuerden que seguimos teniendo los contenidos de referencia académica o más profunda, solamente que ahora están un poco más abajo. Entonces, si sigo bajando en la página principal, aquí los van a estar. Ahora están en esta sección que se llama Profundice sus conocimientos. Y como pueden ver, aquí tengo los libros, las revistas, los videos de procedimiento y multimedia. Entonces, en conclusión, sigue estando toda la información ahí, solamente que ahora está ordenada de una manera distinta. También una de las modificaciones es que, si antes recuerdan, nada más nos venía el nombre del recurso. Entonces, si alguien no sabía que era Guías Fisterra o que era Clinical Overviews, pues podré que nunca le daba clic. Ahora venían estas pequeñas tarjetas donde hay una explicación muy breve de qué se trata cada uno de los recursos, de manera que también aumentemos la curiosidad de los usuarios para que le den clic y vean ya más a fondo de qué se trata. Okay. Estas son las modificaciones más importantes de la página de inicio. Y probablemente la que más importe en cuestión del Point of Care es la que les voy a mostrar a continuación. Esta la vamos a encontrar cuando hacemos la búsqueda a través de un término. Entonces, si ustedes buscan por un recurso, no les va a aparecer exactamente como se los voy a mostrar. Repito, únicamente cuando busco un término. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, la palabra sepsis. Ahora, Clinical Key lo que me deja es escoger entre dos visualizaciones de la página de resultados. Yo puedo escoger visualizarlos en la vista clásica o en la vista nueva. ¿Cuáles son las diferencias de cada una o las características de cada una? La vista clásica es la que ustedes están acostumbrados y que manejábamos antes de agosto del año pasado, que se ve de esta manera. Entonces, los resultados estaban en la columna de en medio, estaban en este formato de lista. Si yo los pasaba muy rápido, se me confundía uno con el otro. Y vean que están mezclados. Puedo encontrar un clinical overview, una guía Fisterra, un artículo de libro seguido de un artículo de revista. Entonces, el orden yo lo podía determinar por dos factores, por la relevancia o por la fecha, pero todos están mezclados en general. Ahora, también otra de las características es que si yo quería utilizar las herramientas avanzadas de Clinical Key, primero tenía que pasar arriba del resultado para que me aparecieran. Entonces, eran poco visibles para los usuarios. Y bueno, esas son las cosas que se modificaron precisamente en la nueva vista. Entonces, la nueva vista, vean que ya el aspecto es un poco más limpio, está todo más separado y más organizado. La principal diferencia es que el algoritmo de búsqueda de la nueva vista es diferente al del anterior. ¿Por qué? Porque le va a dar prioridad al contenido del Point of Care, en específico a los resúmenes clínicos en inglés, que son los Clinical Overviews. Entonces, los primeros cuatro resultados van a ser los Clinical Overviews. Y a partir del 4 es que me van a empezar a aparecer el resto de los contenidos. Esto con la intención de que cuando el clínico viene buscando una pregunta muy puntual y viene con prisas, le salga el contenido resumido primero. Otra modificación que se llevó a cabo es que aquí también ya van a estar fijos los botones avanzados, de manera que si hay un contenido que él quiera guardar, esté más presente. Y finalmente, notan que han aparecido estas pequeñas píldoras de colores en los recursos de los Clinical Overviews. ¿Qué son exactamente estos? Bueno, estos son atajos para que también el flujo cognitivo sea mucho más intuitivo. Entonces, cuando yo consultaba los Clinical Overviews en el pasado, me voy a regresar a la vista anterior. Si yo, por ejemplo, quería irme a la parte de las pruebas diagnósticas que tengo que hacer en sepsis, yo me entraba al resumen, a la parte inicial, y a través del índice me iba a buscar cuáles son las diferentes pruebas que tengo que hacer. Entonces, ya di como 8 clics para llegar a la información. No me tardé mucho, pero sí tomo varios clics y luego lo desglosaba. Ahora, la intención de estos atajos es que yo me ahorre esos clics y me ahorre ese tiempo. Si yo nada más estoy buscando las pruebas diagnósticas de sepsis, entonces me voy a la píldora azul
y me va a llevar de manera dirigida a esa sección del Clinical Logo. Repito, esto es con la intención de ahorrarles tiempo y de ahorrarles clics. Entonces, esas son las modificaciones más importantes de esta nueva vista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Conforme salió esta actualización, hemos visto que todavía hay algunos términos que no funcionan exactamente como se los estoy mostrando. Sobre todo cuando no estoy buscando un término que sea una enfermedad o cuando estoy buscando un título muy largo. Entonces, no se preocupen si todavía hay algunos términos que no sale exactamente como se los estoy mostrando. Es parte de este proceso de actualización. Lo que sí es muy importante es que si no están saliendo los resultados como ustedes esperarían, por ejemplo, si yo ahorita busco el tema de hematopoyesis, que no es una palabra que sea una enfermedad, sino que es un proceso fisiológico, probablemente no me vaya a salir los clinical overviews. Ven, me salieron primero los extractos de capítulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Es importante que ustedes nos hagan saber si cuando buscaron un término no salió exactamente como se los acabo de mostrar, y lo pueden hacer a través de la evaluación de los resultados. Aunque no me crean, es de esta manera y así buscando términos en específico que hemos encontrado varios errores y que se han corregido ya en este transcurso de los 6 meses. Entonces, esta plataforma, ustedes lo saben, está constantemente cambiando y actualizándose. Y ahorita que estamos en esta fase de introducir este nuevo algoritmo de búsqueda, cualquier retroalimentación de algo que no salga como ustedes quisieran es súper bienvenida. Veo que Nesbi tiene alzada su mano. Adelante, Nesbi, ya te dejé, ya te de abrí el micrófono. Tienes que quitarle todavía el mute. Creo que todavía no está activo tu micrófono, Nesbi, pero de todas maneras, si tienes alguna pregunta, me la puedes escribir en el Q&A o en el chat, donde tú prefieras. Y te dejo abierto el micrófono por si llega a funcionar. Bien, si va habiendo alguna pregunta, por favor, no duden en o levantar su mano o en anotármela. En realidad, como estas sesiones están programadas para ustedes, para administradores, es precisamente donde pueden sacar todas sus dudas, sus aclaraciones, sus quejas, sus comentarios. Entonces, siéntanse en libertad de tenerme. Sí, Sonia, efectivamente mandaremos la grabación una vez que hayamos terminado con esta sesión. Bueno, si no hay alguna otra duda específicamente de esta porción de la interfase, entonces ahora voy a continuar nada más enseñándoles, y esto sí va a ser una previsualización, de cuál es la última modificación y que se va a llevar a cabo en cuanto a interfase en lo que falta de este año. Todavía hay planeados algunas otras cosas, pero todavía no es certero en cuanto a la temporalidad en que van a suceder. La que sí les puedo decir que va a ser a continuación es la que les voy a mostrar en la presentación ahorita. Entonces, ahorita vimos ya las modificaciones que ya sucedieron en la interfase, que son estas. La página de inicio, la página de búsqueda. Y se planea que en una siguiente fase lo que hagamos es que hagamos más intuitiva el flujo de trabajo adentro de los clinical overviews. ¿Esto qué me refiero? Cuando el usuario ya está dentro del resumen, sobre todo en la parte de tratamiento, una vez que uno está respondiendo a la pregunta de ¿qué le tengo que dar a este paciente? Y la respuesta es le tienes que dar a Apixaban. ¿Cuál es la siguiente pregunta lógica para el médico? ¿A qué dosis le tengo que dar el Apixaban? ¿Cómo le doy el Apixaban? Entonces, precisamente siguiendo ese proceso lógico, es que ahora los medicamentos que se estén adentro de los clinical overviews van a ser un hipervínculo para que cuando el médico le dé clic, lo lleve a la monografía de la droga y pueda responder la siguiente pregunta lógica. Estamos emocionados por este siguiente paso. Les digo, todavía no hay una fecha fija de cuándo va a suceder. Solo sé que va a suceder en estos próximos meses.
Y bueno, eso es en cuanto a las modificaciones que hemos llevado a cabo de la interfase. No obstante, una de las cosas que es más, que también es más relevante, sobre todo para mí como clínica, es que haya más contenidos relacionados al point of care. Entonces, también eso es una de las cosas que se están trabajando ahorita en el SEVIRA. El estado actual, y esto me refiero antes de agosto del 2021, de cuántos materiales teníamos para el point of care era el siguiente. Entonces, teníamos aproximadamente 583 resúmenes clínicos, más las guías de Fisterra, que recuerden que estas están en español y que no se consideran en la versión de .com. Y en la versión de .com manejábamos las calculadoras clínicas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Entonces, ya las calculadoras clínicas en el transcurso de este mes, de estos meses, ya no son solamente para la versión de .com, ahora ya están en todas las versiones locales, incluida la del .es. También va a haber prácticamente se van a triplicar los contenidos, tanto en la porción de los clinical overviews, en la porción de los resúmenes de la enfermedad, y también en esta nueva sección de las clases de medicamentos. Entonces, el total que se espera tener ya con todos estos, este aumento de contenidos, es que cubramos en total 1,500 temas para hospitalistas y para medicina interna en específico. Entonces, ahora me voy a regresar a la plataforma para enseñarles un poquito más a detalle estos cambios que ya están sucediendo en cuanto a contenido. Ok, entonces les había comentado que los clinical overviews son estos resúmenes clínicos que están en inglés. Y desde que se empezó a impartir esta actualización, ahora podemos contar con dos versiones de los clinical overviews. Como pueden ver, estos se actualizan muy constantemente. Recuerden que el flujo para elaborar un clinical overview es que hay un comité director que elige quiénes son los expertos en el área o el grupo de expertos, y ese grupo de expertos lo que hace es que condensa la información más relevante y más reciente en un resumen para que nosotros lo podamos consultar como material de referencia rápida. Ese es el formato que tienen los clinical overviews originales. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, a este del aneurisma abdominal, van a ver que tiene el mismo formato todos. Y aquí viene precisamente el proceso de cómo se elaboran los clinical overviews. Entonces, ya si ustedes lo quieren leer más a fondo y cómo se escoge quién lo hace, aquí viene toda esa información. Siempre tienen las mismas secciones, incluidas estos puntos claves iniciales, donde en caso de que yo no tenga que leer todo el resumen, pueda al menos llevarme una idea general. Y también tienen estas columnas que para mí son unas perlas clínicas súper importantes. La de acciones urgentes, que son las cosas que no se te pueden olvidar en caso de que estés a cargo de este paciente. A veces son dirigidas al diagnóstico, a veces son dirigidas hacia el tratamiento, pero es algo que no se te puede pasar. Y también viene la sección de los pitfalls, que creo que no hay una palabra buena para describirlo en español, pero son los errores que suceden más frecuentes cuando estamos tratando a estos pacientes. Entonces, todos estos son recordatorios súper valiosos. También recordemos que estos son basados en evidencia, entonces todos vienen con estos pequeños números donde yo puedo revisar cuál fue la referencia que se utilizó para hacer este clinical overview. Y en caso de que yo quiera ahondar más, recuerden que lo pueden consultar en referencia cruzada. Entonces, si bien el clinical overview está dirigido para que yo lo revise como resumen, si lo piensan, también puede ser como un plan o como una guía cuando quiero ahondar en un tema. Y eso yo lo hacía muchísimo en la residencia, cuando me tocaba dar una clase que no sabía ni por dónde empezar. Agarraba el resumen clínico, me lo leía, entendía el tema y ya me empezaba a checar las referencias que me estaban sugiriendo los expertos, porque yo ya sabía que eso era lo más importante, ¿no? Entonces, esto también quiere decir que no, una cosa no solamente sirve para una cosa, sino que la pueden utilizar para más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó con los clinical overviews? Si bien seguimos contando con esos formatos, ahora van a encontrar un segundo formato de clinical overviews. Estos, como pueden ver ya desde el inicio, se ven diferentes porque no viene la señal de que es elaborado por el comité de Point of Care. ¿Por qué? Porque estos están basados en el libro de Ferris de Clinical Advice. Entonces, todos vienen de una sola fuente.
Vienen un poco diferente en cuanto al formato, pero sigue dividido por secciones. Y una cosa importante también es que si bien aquí solo estamos utilizando una referencia, al final también puede encontrar el lector una lista de las referencias que sugieren para seguir leyendo. Entonces también le brinda esta guía en caso de que quieran ahondar en el tema. Sinceramente, ya en la práctica me ha tocado utilizar poco estos. Yo soy muy, muy fan de la versión original, precisamente por esas secciones, pero la información me pareció muy completa las veces que los he llegado a utilizar. Ahora, recuerden que seguimos contando con los resúmenes en español, que son los de Fisterra, y los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica. Esto probablemente alguno de ustedes ya me escuchó decirlo porque lo digo siempre mucho. Los resúmenes de Fisterra, recuerden que vienen de esta plataforma que está diseñada para la atención primaria. Entonces son muy fáciles de leer, son muy amigables. Yo siempre se los recomiendo a las personas que están en formación y que todavía se están familiarizando con los términos médicos. Por ejemplo, el estudiante que está empezando a rotar en las clínicas y de repente escucho una palabra que nunca en la vida, es que creo que tienes acalasia, y él, ¿qué es eso? Entonces, podría venirse a leer un resumen clínico donde en unos pequeños párrafos lo van a llevar a través de la patología. Entonces, los van llevando desde la definición, la etiología, el diagnóstico y el tratamiento. Y como pueden ver, son una o dos páginas usualmente el resumen. Entonces, son muy buenos para eso, para adentrarse por primera vez en una patología. También de repente se sacan algunos datos muy puntuales que me han llegado a sorprender. Yo sinceramente soy mucho más partidaria de los clinical overviews, pero la verdad es que son muy bonitos para entender la patología por primera vez los de Fisterra. Y la otra opción que tenemos en cuanto a resúmenes clínicos son los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica. Y yo sinceramente nunca había escuchado esto antes de llegar al CEBIO, pero es un formato que utilizaban hace unas cuantas décadas para mantener a los médicos actualizados. ¿Y en qué consistía? Bueno, esto es una enciclopedia. Entonces, el médico recibía estos diferentes volúmenes de la enciclopedia con medicina francesa, que la medicina francesa es de reputación histórica. Entonces, ese era el atractivo principal. Estos se siguen actualizando y se siguen sacando información, solamente que ahora es digital. Entonces, en estos vamos a poder dividir la medicina en diferentes disciplinas y conforme entramos a alguna, van a poder ver cuáles son los temas que se cubren. Entonces, aquí yo nada más quiero ver piel y anomalías de las líneas sanguíneas. Ya entro y veo los artículos que están en cada una de las secciones. Estos tienen la facultad, a diferencia de los clinical overviews y de Fisterra, que son descargables. Entonces, si el alumno o el profesor o quien sea, quieres llevárselo y leerlo cuando no tiene internet, puede hacerlo. Entonces, esa es una ventaja. Y también es tener otra opción de resumida para leer de manera rápida. Ahora, lo que sí me gustaría ahondar un poco más es precisamente en estos recursos adicionales que acaban de subirse a la plataforma, que son las calculadoras y las clases de medicamentos. Las calculadoras, sinceramente, ya tienen varios años estas diferentes aplicaciones que nos dejan hacer los cálculos de manera mucho más resumida. En Clinical Key, gracias a Dios, ahora ya las tenemos y están divididas por las diferentes áreas de la medicina. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar cuál es el grado de insuficiencia renal en mi paciente, primero tengo que irme a la parte de nefrología y adentro de los temas de nefrología tengo que buscar la patología. ¿Y por qué está así? Porque así me da la opción de ver todas las calculadoras y todas las especificaciones que yo puedo hacer relacionadas a un tema. Y puede que hasta conozca algunas que no sabía que tenía que hacer. Entonces yo, por ejemplo, me puedo ir a esta, que para poder determinar si un paciente tiene falla renal, primero tengo que sacar el aclaramiento de la creatinina. Entonces yo puedo seleccionar cuál es la que voy a usar y simplemente le voy a introducir los datos de mi paciente y la calculadora ya me va a dar la información. Una cosa importante también es que las calculadoras y todas estas clasificaciones que usamos en medicina y los test diagnósticos tienen diferentes grados de sensibilidad y de especificidad. Esto quiere decir, no todos me van a diagnosticar a todos los pacientes. Entonces, yo tengo que ser muy consciente como médico de cuál es el alcance de mi calculadora. Y esa información la puedo saber a través de las referencias.
porque todas estas son calculadoras que se estudiaron y que se publicó algún estudio acerca de ellas, y entonces lo podemos checar también aquí abajo para ver de dónde fue la publicación de la calculadora. Entonces, eso es una herramienta nueva. La otra son las clases de medicamentos. Y ojo, no confundir clases de medicamento con las fichas de medicamentos. Las fichas de medicamento, recordemos, me hablan de un solo principio activo. Esto quiere decir, me van a hablar del captopril. O si vienen una píldora que vienen tres juntas, me van a hablar de esa píldora. Las clases de medicamentos cubren un grupo de medicamentos. O sea, si en la ficha de medicamento me viene captopril, me viene enalapril y lisinopril, en las clases de medicamentos voy a hablar de los inhibidores de la enzima, entonces de los YECAs. ¿Y cuál es la importancia, cuál es la relevancia clínica de estos temas? Lo que me dejan es que yo puedo comparar en un mismo grupo de medicamentos diferentes agentes. Y esto es muy útil en algunas patologías en específico. Por ejemplo, en hipertensión. En hipertensión, las guías usualmente me dicen, ah, pues le das o un YECA, o le das un ARA, o le das un diurético, tiazida, pero es muy raro que te hagan una recomendación de un medicamento puntual. Tú tienes que decidirlo. Entonces, precisamente con estas guías, yo lo que puedo ver son las diferentes características de los medicamentos que están en un mismo grupo. Por ejemplo, aquí va en la comparación el captopril con el enalapril, con el fosinopril y el sinopril, y me viene cuáles son las indicaciones en donde yo debo favorecer a uno sobre el otro. Y también me vienen las diferencias en cuanto a dosis y en cuanto a presentaciones. Suena como algo obvio, pero a veces es muy difícil, sobre todo cuando estás iniciando a tu práctica y a recetar, escoger un solo agente. Entonces, esto a mí me hubiera ayudado mucho a decidirme sobre uno sobre el otro. Y bueno, finalmente, también recuerden que tenemos unas secciones que son viejas favoritas, que son las fichas de educación al paciente. Para los que no las conozcan, recuerden que aquí vamos a poder dar explicaciones en términos no médicos y que no requieren un gran grado de escolaridad en diferentes idiomas, de temas súper diversos en salud. Hay información, recomendaciones para papás, para los cuidadores, información de enfermedades, información de laboratorios, de intervenciones. En serio, las posibilidades son enormes. Y también hay de áreas que no pensarían. Por ejemplo, hay fichas de educación al paciente, de odontología, de enfermería. Entonces, esto recuerden, no solo un beneficio para el médico. Y bueno, ¿cómo funcionan? Recuerden, nosotros podemos escoger nuestra ficha tanto a partir del motor de búsqueda como irnos directamente a la sección, que fue lo que yo hice ahorita. Y cuando yo encuentro una ficha que quiero ver a más profundidad, aquí me van a aparecer en qué idiomas viene. Entonces, yo, por ejemplo, siempre utilizo esta de ejemplo porque es un ejemplo muy real en la vida del internista. Las recolecciones de 24 horas son un dolor de cabeza si no se hacen de manera correcta. Entonces, aquí yo puedo previsualizar el material. Si yo considero que es adecuado para mi paciente, escojo el idioma y puedo personalizar mi ficha. Entonces, si yo le quiero agregar alguna indicación adicional, algún recordatorio, lo puedo hasta personalizar y hasta escoger el tamaño de la letra. Entonces, si yo le quiero recordar, por favor, no deje de tomarse sus medicamentos de manera habitual, lo puedo hacer. Y creo el PDF. Entonces, esto hace que se descargue a la plataforma y ya lo puedo imprimir. Entonces, vean que viene en la página frontal el nombre, viene la indicación que yo le puse a mi paciente y ya posteriormente viene todo en español. Entonces, usualmente son bastante cortas, 1 o 2 páginas, y les pueden reforzar todas las explicaciones que dan los médicos en la consulta o en urgencias, o enseñarles un tema que no conocía el paciente previamente. Entonces, estas son algunas de las herramientas que abordamos en el Point of Care. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero en esta última parte de la sesión lo que quiero es enseñarles precisamente cómo podemos utilizar todas estas herramientas ya en el flujo de un paciente. Entonces, no voy a cubrir todo el tema para darles tiempo a preguntas, pero al menos unas dos preguntas sí cubrimos. Bueno, entonces vamos a ver el escenario clínico. No voy a usar términos muy médicos para que todos entendamos. Vamos a ver el caso de esta mujer de 68 años de edad que
tiene los antecedentes de relevancia de que no es fumadora y de que es alérgica a la penicilina. Y ella ingresó a la unidad de valoración médica con el antecedente de que tiene 3 días de evolución de fiebre, sudoración, tos productiva con esputo, que para quien no sepa qué es esputo, es flema amarilla que tiene ligeramente manchado de sangre. A la evaluación inicial, o sea, después de la exploración desde la historia y de los laboratorios, se llegó a la conclusión de que ella tenía una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, a ti como el médico encargado de esta paciente, te toca decidir si esta paciente requiere hospitalización o no. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para responder a mi pregunta en este momento? Bueno, específicamente para el tema de neumonía, contamos con diferentes escalas que, dependiendo de las características del paciente, me ayudan a determinar la gravedad y, por ende, si yo lo tengo que hospitalizar y en qué área lo tengo que hospitalizar. Entonces, lo que yo haría en este caso es buscar la palabra neumonía y especificarle al buscador que solamente quiero ver las calculadoras. Voy a bajar un poquito más para que puedan ver bien. Entonces me voy a calculadoras clínicas y me van a salir las relacionadas a neumonía. Esto podría ser una ruta. Recuerden que tenemos diferentes maneras de llegar a la misma información en Clinical Key. La otra es irme directamente a las calculadoras e irme a la parte de neumología o de pulmonología, como le ponen aquí. Y me voy a la parte de las infecciones respiratorias. Entonces vean que aquí me salen cuáles son las diferentes escalas que yo tengo que tomar para medir la severidad. Las más comunes que utilizamos son la del CUP65 y la de PCI. Entonces yo voy a, metiendo las características de mi paciente, yo ya puedo saber, dependiendo de esto, si mi paciente tiene que hospitalizarse o no. Ahorita no voy a llenar todos los datos porque me tomaría un poco de tiempo, pero también una cosa importante de las calculadoras es que nos dan una idea de cuáles son los estudios que yo tengo y las acciones que tengo que hacer a continuación para poder llenar la calculadora. Por ejemplo, aquí yo le tengo que sacar una química sanguínea, tengo que sacarle una biometría hemática para poder llenar todos estos parámetros. Entonces también ya me está dando una idea de qué es lo que tengo que pedir, ¿no? Pero como vieron, llegué a la respuesta bastante rápida, no me tomó ni 2 minutos llegar a la calculadora. Entonces eso es lo más importante. Y bueno, vamos a continuar simplemente con otra pregunta del caso y ahí la dejamos para darles espacio a las preguntas. Bueno, dependiendo con lo que sacó este paciente, ella se sacó un puntaje de 88 puntos en la clasificación de PCI, lo que la hizo acreedora a quedarse hospitalizada en la sala de observación. Entonces, ahora tu siguiente función es que tienes que iniciar el tratamiento antibiótico adecuado para esta paciente. Y aquí lo que yo podría hacer simplemente es utilizar precisamente la nueva funcionalidad o el nuevo algoritmo que ya sé que me va a arrojar lo resumido primero. Yo ya lo tengo en la vista nueva. Entonces, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Podemos checar, por ejemplo, la información que viene de tratamiento en el Clinical Overview. O también recuerden que en la plataforma, cuando nosotros buscamos el nombre de una enfermedad, nos sale esta tercera columna que se llama resumen de la enfermedad. Y esto es una síntesis de algún contenido que está dentro de Clinical Key. Puede ser un libro, puede ser un resumen, puede ser una guía. Pero lo más importante es que me da acceso al empezar a leer desde la página de los resultados. Entonces, si ustedes están viendo mi pantalla, ya me está hablando específicamente de la parte del tratamiento y de la sensibilidad de los antimicrobianos. Entonces, aquí ya me dice que el medicamento que sigue siendo de elección son las penicilinas, pero acordémonos que nuestra paciente es alérgica a las penicilinas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Me puedo ir a leer ese resumen de la enfermedad que me lleva ya dirigidamente a la parte que me está sugiriendo Clinical Key. Y vean que aquí está una sección que me dice precisamente qué hacer en los pacientes que son alérgicos a la penicilina. Me dice que la clindamicina o los macrólidos son la segunda línea. Entonces yo puedo simplemente ya buscar cuál es la dosis de clindamicina que le tengo que dar a mi paciente, porque ese es el que está indicado como segunda línea. Y como vieron nuevamente, no me tomó mucho tiempo, me tomó unos cuantos momentos encontrar la respuesta porque de manera automática o de manera más intuitiva el nuevo algoritmo me lo puso primero.
Ya no voy a hacer más ejemplos por motivos de tiempo, porque los quiero dejar preguntar, pero espero que se lleven la idea de cómo se vuelve un proceso mucho más rápido para buscar en el point of care. Ok, veo que esto, que si hay preguntas todavía abiertas, entonces me voy a pasar a esto. Esto lo debemos revisar aparte, pero tenemos pendientes títulos de Clinical Key de libros que dejamos de ver en inglés y solo vemos en español. Ok, Sonia, específicamente, ahorita qué bueno que me mencionas ese tema. Hace unos cuantos meses hablamos de este tema con producto y lo que nos dijo es que para que ustedes puedan darle continuidad a sus ciclos escolares y que puedan seguir viendo el contenido, lo único que tienen que hacer es guardar la URL. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estaban viendo, voy a poner el ejemplo burdo, pero espero que se entienda. Si ustedes, por ejemplo, están usando la quinta edición de este libro, es importante que guarden esta URL en algún lugar de su computadora. Y si mañana este libro cambia a la sexta edición, ustedes a través de ese URL todavía lo van a poder consultar durante un año. Esto se mantiene, digamos, como una copia oculta. Si yo lo busco directamente en Clinical Key, me va a salir la sexta edición. Pero si ingreso el URL específico, voy a poder ver la edición anterior. Espero que eso conteste la pregunta. Muy bien. Ok, me preguntan, veo que sí veo que sí hay muchos comentarios, déjenme ver si hay alguna pregunta. Primero fueron saludos. Ok, veo que sí hay una pregunta de Nesby. Me pregunta si ya está activa esta nueva modificación. Todo ya debería estar activo, Nesby. Lo único que falta es lo que les enseñé de los hipervínculos adentro de los clinical overviews. Fuera de eso, ya todo está funcionando y activo. Los contenidos se están actualizando gradualmente conforme van saliendo. Entonces, eso sí, no les sorprendan de un día para otro, no va a haber 1,500, sino que conforme pasan los meses se van agregando poco a poco. Ok. Me pregunta Virginia, en nuestra suscripción aún no está habilitada esta opción de clases de medicamentos. ¿Cuál sería la razón? Bueno, una de las cosas que también a considerar es que ahorita yo les estoy mostrando la versión completa de Clinical Key. Algunos de ustedes, ahorita desconozco, Virginia, de qué institución te conectas. Algunos de ustedes cuentan con la versión de colecciones o con la versión de Flex, que viene un poco de todo. Entonces, eso podría ser alguna de las razones por las cuales no te sale esa sección. Sin embargo, si quieres lo revisamos más a fondo, les voy a poner ahorita al final mi correo, de todas maneras. Si les queda alguna duda o una inquietud, por favor, con toda confianza. Ok, veo que en el chat hay... ok, me pregunta Daniel si se puede citar en Clinical Key. Esta pregunta es sí y no al mismo tiempo. Te voy a explicar por qué, Daniel. Hay algunos contenidos que Clinical Key me provee la cita de manera automática. Sobre todo, más bien en específico, cuando el contenido no está dentro de Clinical Key. Suena raro, pero es así. Te voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo entro, por ejemplo, a buscar un término, y yo, por ejemplo, quiero utilizar la funcionalidad de Medline, que me permite ver los resultados de PubMed, me van a empezar a salir resultados de artículos que no necesariamente están adentro de Clinical Key y que pertenecen a otras editoriales. Cuando yo reviso alguno de estos, por ejemplo, este que dice Medline, yo voy a ver la información que veo en PubMed. Entonces veo el abstract, veo de dónde viene la cita, y aquí abajo, Clinical Key me hace la cita directamente para que yo la pueda utilizar ya en mis referencias. Y también me da el hipervínculo para revisar. Eso es un caso de cuando Clinical Key me hace la cita. La otra es cuando yo entro a algunas guías clínicas. Las guías clínicas son un híbrido, porque hay algunas guías clínicas que se encuentran adentro de la plataforma y hay algunas otras que me van a proporcionar el hipervínculo para poder revisarlas.
Entonces, en esas en que nada más me viene el hipervínculo, ay, perdóname, déjame quitar los filtros porque se están acumulando todos. En esas en que únicamente me viene el hipervínculo, también me va a proporcionar la cita ya hecha. Ahora, recuerden que aunque para el resto de los recursos, la Clinical Key no me da la cita ya hecha como la vemos en PubMed o como la vemos en otras plataformas, sí contamos con el gestionador de referencias gratuito que es Mendeley. Entonces, este también bien se puede conectar con los materiales de Clinical Key a través de la funcionalidad de la URL. Miren, aquí yo podría importar ya directamente desde la URL los contenidos. Pues esa también podría ser otra opción. Ahorita te quiero encontrar alguno que sea el ejemplo que te estoy diciendo, pero estoy teniendo mucha suerte porque todos estos me están saliendo dentro de Clinical Key. No, puro activo. Ahora sí que esto nunca me pasa. Siempre hay alguno que no puedo ver y ahora sí estás teniendo suerte. Todas las guías clínicas están aquí adentro. Bueno, seguiré buscando un ejemplo en lo que leo el resto de las preguntas. Muy bien, me preguntan con Mendeley y EndNote Click apoya la bibliografía. Sí, efectivamente, EndNote también lo podemos utilizar. Únicamente que ahí sí desconozco porque EndNote no es un producto del Sevier, si vienen estos plugins que trae para que lo podamos utilizar desde el navegador o también desde la aplicación de desktop. Pero desde Mendeley definitivamente sí. Perfecto, qué bueno que sí contesté entonces tu pregunta, Daniel. Muy bien, veo que toda, que hay, ah no, es nada más un, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, ya nos estamos pasando de tiempo. Muchas gracias a todos por unirse a esta sesión para averiguar un poquito más sobre los materiales del Point of Care y exactamente qué es. Los dejo nada más con nuestras redes sociales. Acabamos de cambiarnos de página de Facebook, entonces les voy a dejar el nuevo hipervínculo. Tanto ahí como por correo les vamos a informar de cuándo se va a llevar a cabo la siguiente sesión de capacitación para gestores de información. Y también estoy súper contenta de anunciarles que ya contamos con el programa para los usuarios finales, el calendario de sesiones. Estamos abordando temas nuevos que el año pasado nos pidieron, algunos viejos repetidos que también nos volvieron a pedir. Entonces, a la brevedad les estaré enviando ese segundo calendario para que ustedes le hagan promoción adentro de su institución. Nada más para finalizar también, bueno, les dejo primero la página de Facebook y también, por favor, si ustedes pueden ayudarme a llenar la encuesta de satisfacción, se los agradecería muchísimo. Estas sesiones son un experimento que estamos haciendo por primera vez, entonces queremos ver si les está gustando, si les están sacando provecho, qué otras cosas les gustaría que hagamos para atenderlos a ustedes que son los administradores de las cuentas. Bien, les dejo unos momentos más para que copien el hipervínculo. Ya saben que sigo a sus órdenes a través de correo electrónico. Y pues sería todo de mi parte. Que tengan muy bonita tarde.